Saludos, muy buenas noches, bienvenidos. Es miércoles 18 de septiembre, les contamos como cada día la información de la jornada. Comenzamos como siempre haciendo un repaso con los titulares del día. Cádiz llevará su proyecto de plataforma logística sur de Europa a la cumbre de jefes de Estado de Panamá. Los astilleros de la bahía cierran 9 reparaciones para los próximos meses a la espera del contrato con Repsol Gas Natural. La recuperación de Perico abre una posible alternativa a Raúl Agné ante la baja del lesionado Ayrán. Cádiz llevará su proyecto de plataforma logística sur de Europa a la cumbre de jefes de Estado de Panamá. La alcaldesa de la ciudad asegura que el objetivo principal es poner de manifiesto lo que la provincia ha sido siempre, el punto neurálgico de una gran red comercial que crece con los años. Sin duda, el próximo escaparate para la plataforma logística sur de Europa es la celebración en Panamá de la 23ª cumbre de jefes de Estado. La ciudad de Cádiz ha sido invitada a la reunión de plataformas logísticas internacionales que se celebrará en el marco de la 23ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno, que se celebrará en Panamá los próximos 18 y 19 de octubre. En este encuentro presentará la propuesta de la plataforma logística Sur de Europa. Es el momento. Cádiz, la bahía y la provincia están preparadas, según la alcaldesa de la capital. Cádiz y esta alcaldesa han sido invitados esta semana a participar en las reuniones de las plataformas logísticas de Iberoamérica en Panamá con motivo de la cumbre y también a la reunión de ministros de infraestructuras y de logística de Iberoamérica, precisamente para hablar, entre otras cosas, de nuestro proyecto. Yo creo que esa es una oportunidad que vamos a tener de hablar de la plataforma logística y atraer voluntades hacia Cádiz y hacia España en el comercio exterior y en el comercio con Iberoamérica. Estamos preparados. Y si lo peleamos, eso nos va a dar ánimo para terminar con la construcción de algunas infraestructuras o de algunos equipamientos que todavía nos quedan, que no son muchos, pero que hay que rentabilizar al máximo los que tenemos. Teófila Martínez asegura que el objetivo es poner de manifiesto lo que la provincia ha sido siempre, el punto neurálgico de una gran red comercial que con los años ha ido creciendo. Se trata ahora de que Cádiz recupere parte del protagonismo por su situación geográfica privilegiada. Hemos sido una gran plataforma logística desde los fenicios cuando venían aquí a comerciar y este es ha sido el centro neurálgico del comercio entre el norte de Europa, África, América y las Indias, siempre, sobre todo en el siglo XVIII, XIX y parte del XVII. Por tanto, nada más que es poner en valor y rentabilizar al máximo esa historia en beneficio de la economía y del empleo de nuestra sociedad, de la provincia de Cádiz, Andalucía y en España, y sobre todo no disputándole nada a nadie, sino trabajando por volver a tomar el camino que nos ha hecho grandes, porque Cádiz siempre ha sido grande e importante cuando ha rentabilizado al máximo la riqueza que le venía del mar. La alcaldesa de Cádiz insiste en que no se puede vivir de la nostalgia, en que hay que trabajar, un trabajo que ya se ha puesto en marcha y continúa ahora, llevando a otro foro internacional la plataforma logística que cuenta con el apoyo del Gobierno de la Nación y otro nuevo respaldo como el que ha sumado hace unos días México a través de su embajador. Francisco Ramírez ha asegurado desde la capital gaditana que el poder entrar a través de la plataforma de Cádiz a Europa supondría un aumento de empresarios de su país apostando por el negocio con el continente. Desde el punto de vista particular de Cádiz, la visión de la alcaldesa está en el camino correcto. Hoy ese intercambio comercial que se tiene, más allá de los temas petroleros y en donde empezamos a tener un comercio de mercancías a través de nuestros puertos, no solamente los del Golfo y Atlántico, sino también lo que sale de los Golfos del Pacífico y que luego a través del Canal de Panamá vienen hacia los puertos españoles, eso es de una gran importancia. Estoy convencido, y lo hemos platicado con la alcaldesa, que el poder hacer un intercambio mayor del puerto de Cádiz con los puertos individualizados de México para poder, a través de los grupos empresariales, tener áreas estratégicas en Cádiz, eso será un detonante para que mayor número de empresarios mexicanos vengan a Europa y evidentemente Cádiz tiene que seguir siendo la puerta.
Francisco Ramírez ha recordado la importancia de las relaciones comerciales con España para su país, donde nuestra nación es la segunda en número de inversiones, solo por detrás de Estados Unidos. España como país es el segundo inversor más importante en México, después de los Estados Unidos de Norteamérica. En México tenemos más de 4.300 empresas españolas y España está generando las posibilidades para que empresas mexicanas vengan a establecerse a España. Número dos, la inversión de España en México es de más de 50.000 millones de dólares a través de todas sus empresas. México está también empezando a hacer la reversión en cuanto a inversiones en España a través de pequeñas y medianas empresas, pymes. El próximo escaparate internacional para la Plataforma Logística Sur de Europa, que lideran los ayuntamientos de Cádiz, Jerez y Algeciras, será durante la celebración en Panamá de esta 23ª Cumbre de Jefes de Estado, que se convoca en octubre con el lema «El papel político, económico, social y cultural de la comunidad iberoamericana en el nuevo contexto mundial». Con esta plataforma, la provincia pone en valor para su desarrollo económico, a través del tráfico de mercancías y para su aprovechamiento, el funcionamiento conjunto de cada una de sus infraestructuras, incluidos los dos puertos de interés general del Estado, en Cádiz y Algeciras, y el aeropuerto de Jerez. Y la inversión en Cádiz se presenta como una gran oportunidad para invertir. Es por ello que la internacionalización de nuestras empresas es fundamental. Más de 30 empresas se han inscrito en la jornada de trabajo sobre inversión en Cádiz, una iniciativa que pretende dar continuidad a los trabajos realizados el pasado año con motivo del Bicentenario. Cádiz acoge una jornada de oportunidades comerciales con países de Iberoamérica. Una treintena de representantes institucionales de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá mantendrán una intensa agenda de encuentros de trabajo sobre inversión en Cádiz. Más de 30 empresas se han inscrito en la jornada, que pretende dar un impulso a la actividad exportadora hacia países latinoamericanos, un mercado que adquiere cada vez mayor peso dentro de los planes de internacionalización del tejido empresarial gaditano. El acto se celebrará en la Casa de Iberoamérica y está organizado por la Cámara de Comercio de la provincia con la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz. Según datos oficiales, Cádiz es la primera provincia exportadora de Andalucía. Esta acción, cofinanciada por fondos FEDER, no será la única toma de contacto con estados iberoamericanos, ya que en el mes de octubre está prevista una segunda jornada con países de América del Sur. En esta ocasión serán Brasil, Chile, Colombia y Perú los invitados al encuentro empresarial. Además, todas estas actividades pretenden dar continuidad a los trabajos desarrollados durante la celebración del Bicentenario de la Constitución y apoyar nuevas iniciativas como la puesta en marcha de la Plataforma Logística del Sur de Europa. Los astilleros de la Bahía de Cádiz cierran nueve reparaciones para los próximos meses a la espera del contrato con Repsol Gas Natural, un encargo que propiciará la estabilidad que vienen demandando los astilleros gaditanos para superar el difícil momento que atraviesan. Entre estos contratos previstos destacan de nuevo los referentes a reparaciones de cruceros. Los astilleros de la Bahía contemplan reparar nueve barcos antes de finalizar el año. Así consta en la cartera de encargos cerrados que a día de hoy maneja la naval pública para los próximos meses. Entre estos contratos previstos destacan una vez más los referidos a la reparación y transformación de cruceros. En este capítulo se entiende como particularmente importante la transformación integral del Disney Magic, iniciada la pasada semana en el astillero de Puerto Real. Un encargo considerado estratégico para Navantia, puesto que más allá de la importante carga de trabajo que reporta, de la satisfacción de sus resultados se podrían derivar nuevos contratos con la compañía norteamericana que contempla renovar toda su flota. Además del Disney Magic, en la lista de pedidos con navieras de cruceros destaca igualmente el contrato cerrado para la reforma del Vision of the Seas. Este buque de la Royal Caribbean recalará la próxima semana en el astillero gaditano, donde se prevé que permanezca casi un mes para someterse a una profunda reforma y modernización tanto de espacios e instalaciones como de equipamientos técnicos. Esta lista de encargos para cruceros se completa con los trabajos de menor entidad que se prevén realizar en el Gran Mistral de Iberocruceros, el Zenith de Pullman Tour, el Palace de Crystal Cruises y otro de la compañía TUI. Al margen de los cruceros, Navantia tiene contratos de mantenimiento cerrados con la Armada para sus fragatas Numancia y Victoria, con la compañía alemana Rickmers para uno de sus portacontenedores y con la compañía noruega propietaria del Nordic Explorer.
Todo ello a la espera de que se materialice definitivamente el contrato para la construcción de los 4 gaseros de Repsol Gas Natural, un encargo cuya importante carga de trabajo proporcionaría la estabilidad que vienen demandando los astilleros gaditanos para superar el delicado momento que atraviesan. Y el Partido Popular pide responsabilidades a la Junta para que solucione el problema de la Escuela de Hostelería, que no ha podido aún aceptar las solicitudes para este curso. La popular Teresa Ruiz Sillero ha denunciado además el impago de 5 nóminas a los profesores y el trato desigual que se realiza desde la Junta con otros centros de Andalucía. La diputada del Partido Popular, Teresa Ruiz Sillero, ha exigido a los responsables de la Junta de Andalucía que solucionen el problema de la Escuela de Hostelería de Cádiz. Esta escuela, a pesar de contar con el 90% de inserción laboral de sus estudiantes y un alto prestigio, no ha podido aceptar aún solicitudes para este curso. Ruiz Sillero ha denunciado además el impago de 5 nóminas a los profesores y el trato desigual que se ha realizado desde la Consejería de Educación con otros centros de la comunidad andaluza. La escuela de hostelería, que reunía esos requisitos de prestigio, de alto nivel formativo y de alto nivel de inserción laboral, esté abandonada por parte de la Junta de Andalucía. Y el señor López Gil y la señora Saucedo, delegada provincial de Educación competente en la provincia de Cádiz, no hacen nada por solucionar el problema que tanta falta hace en esta provincia de Cádiz y en la ciudad de Cádiz para formar a nuestros jóvenes. Por otra parte, Teresa Ruiz Sillero ha criticado la política de empleo del nuevo gobierno andaluz. Según la portavoz del PP, no se ha invertido nada en los últimos 2 ejercicios en las ayudas para formación de las corporaciones municipales. Ha añadido que se han dejado de ejecutar las partidas presupuestarias dedicadas a la formación para el empleo, ofertando solo 8 cursos que por ahora solo han sido convocados. Teresa Ruiz Sillero ha exigido que se cumplan los compromisos con el empleo y la formación en la provincia para reducir la tasa de desempleo. De las 45 que había, hasta 160. Les hablamos de las licencias para el baratillo. El Ayuntamiento de Cádiz las ha ampliado, incluyendo los sábados. Para conceder las licencias se exigen unas condiciones específicas, a lo que se suma una puntuación más para los vendedores empadronados en Cádiz. El Ayuntamiento aumenta el número de licencias del baratillo de las 45 que había hasta ahora, las 160, y lo amplía también a los sábados. Lo aprobaba la Junta de Gobierno local el pasado viernes. Con este aumento da cabida a todos los solicitantes de la actividad hasta esta fecha. Se multiplican por 4 las licencias y por eso se hacen necesarios 2 días. Todo lo que hemos regulado y todo lo que hemos hecho respecto a este mercadillo ha sido con el acuerdo y el diálogo y el consenso con el representante elegido por ellos mismos, por esos 45, de ese grupo de vendedores de ese mercadillo, que es el señor don Andrés Hidalgo, al que queremos agradecer el esfuerzo que viene realizando de coordinación entre los vendedores y el ayuntamiento. Digo, entre los vendedores que tienen permiso, los 45 que tienen permiso. Las 2 condiciones fundamentales e imprescindibles para obtener una licencia de venta en el baratillo son ser demandante de empleo y tener unos ingresos por unidad familiar inferiores a 1,5 veces el IPREM durante los 6 meses anteriores a presentar la solicitud. Después puntuarán más los vendedores empadronados en Cádiz dentro de una baremación de la que el ayuntamiento dispondrá para distribuir a los aspirantes por orden de preferencia en los 2 días del mercadillo en la avenida Doctor Gómez Ulla. No vamos a flaquear en el esfuerzo para atender a las personas que más lo necesitan, como hemos venido haciendo hasta ahora, sobre todo porque es una consigna que venimos, no una consigna, es una decisión política que el equipo de gobierno y esta alcaldesa ha llevado a rajatabla desde 1995. Se cumplió cuando había crisis en esos años 90, cuando no la había, y ahora que tantos andaluces, españoles y gaditanos están sufriendo la crisis, pues también hemos aumentado, como se ha demostrado estos días, hasta ya nosotros estábamos claros que se había demostrado, hemos aumentado también los recursos directamente empleados para esas políticas sociales, que son más de 14 millones de euros, de los cuales solo recibimos de los planes de concertación 1 millón de euros al año.
La Junta de Gobierno local daba el visto bueno a esta nueva regulación del baratillo, fruto del encargo realizado por el Ejecutivo Municipal a los técnicos del Ayuntamiento ante el incremento de solicitudes debido a la crisis económica, en la misma línea que en la playa se aumentaban este verano las licencias para venta ambulante. Multiplicamos por 4 el número de licencias, damos la oportunidad de ejercer esta actividad a todos los que reúnen condiciones y lo han solicitado y, por tanto, cumplimos con el compromiso que adquirimos en junio con este grupo de personas que se dedican a este tipo de venta y, sobre todo, con los ciudadanos en general, porque hay unos que están de acuerdo, otros que pueden no estar de acuerdo, pero creemos que esta es la mejor solución. Por eso hemos estado trabajando con los técnicos municipales durante el mes de julio y agosto y no lo hemos hecho por presiones, sino porque, como ustedes comprenderán, estas decisiones cuesta tiempo tomarlas y hay que baremar y hay que ver. Desde el Ayuntamiento se ha recordado que la actividad del baratillo se queda fuera de la normativa de actividades comerciales de la Junta de Andalucía y pide a la Administración Autonómica la regulación de estos mercados. Creo además que sería una buena oportunidad, con todo lo que se ha escrito, con todo lo que se ha transmitido, etcétera, etcétera, sería una buena oportunidad para que los partidos que actualmente tienen la responsabilidad de gobernar la comunidad autónoma de Andalucía sentaran las bases de una regulación legal de este tipo de mercadillos, porque no está regulado por parte de la Junta de Andalucía. Esto sin duda facilitaría mucho la labor de los ayuntamientos y sobre todo a las personas que tienen interés en ejercer esta actividad. Los domingos realizarán su actividad en el baratillo los 45 vendedores que actualmente cuentan con licencia, más otros 40 nuevos, y los sábados se otorgará espacio para los restantes. De cualquier forma, el ayuntamiento aprovechará algunas plazas de las 45 antiguas que hayan dejado de usarse, según se ha estado estudiando por parte de la policía local. Desde la Diputación Provincial continúan su política de ayuda al comienzo del curso escolar, con un programa de material escolar para alumnos de toda la provincia. Unas ayudas de las que podrán beneficiarse las familias sin prestación por desempleo, familias numerosas especiales o las que reciban los 450 euros de subsidio y tengan 3 o más personas a su cargo. Diputación abre su programa de material escolar, con el que en el curso pasado se destinó ayudas a más de 650 alumnos de la provincia. El responsable de Educación, David Gil, ha remitido una carta a los alcaldes de los 29 municipios gaditanos con menos de 20.000 habitantes, indicándoles la renovación del programa de gratuidad de material escolar. Los ayuntamientos interesados en continuar con esta línea suscribirán un convenio con Diputación en el que se regularán las condiciones de los destinatarios y las aportaciones económicas de cada institución. Unas ayudas a las que podrán optar las familias sin prestación por desempleo o aquellas que perciban el subsidio del Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción, las que perciban 450 euros con 3 o más personas a su cargo, así como las familias numerosas especiales, conforme a la información que recaben los profesionales de los servicios sociales comunitarios. Por cada alumno de infantil y primaria se puede percibir una ayuda máxima de 40 euros. El límite por unidad familiar se establece en 200. Desde que se aplicara por primera vez este programa en el curso 2009-2010, la aportación de Diputación se ha incrementado en un 67%. El alcalde de San Fernando, José Loaiza, ha ofrecido una recepción al nuevo comandante del buque Escuela de la Armada Española, Juan Sebastián del Cano, el capitán de navío Enrique Torres Piñero y a su antecesor, el también oficial Alfonso Carlos Gómez Fernández de Córdoba. El regidor popular entregó a ambos marinos un obsequio en nombre de la ciudad y expresó a sus ambos sus mejores deseos y una fructífera estancia en sus nuevos destinos. La histórica estrecha relación de la ciudad con el buque Escuela, que tiene su base en el Arsenal de la Carraca, hace que esta recepción sea ya una tradición entre las primeras autoridades de la Casa Consistorial. Concluye la operación Carisa con la intervención de 2,5 toneladas de hachís y 21 personas detenidas. El pasado 31 de agosto los agentes explotaron la operación con la intercepción de 2 embarcaciones que ocultaban 900 kilos de droga y con la detención de sus tripulantes. Ahora la red queda desarticulada después de una investigación que comenzó en octubre de 2011. La Guardia Civil desarticula una red que introducía droga desde Marruecos en embarcaciones con doble fondo.
La operación Carisa concluye con la intervención de 2,5 toneladas de hachís y 21 personas detenidas, con un operativo desarrollado por Guardia Civil en colaboración con Policía Nacional y Vigilancia Aduanera. Según informa el Instituto Armado, la investigación comenzó en octubre de 2011 tras la detección de una organización que traficaba con hachís a través de pequeños puertos deportivos que servían como punto de partida de embarcaciones que transportaban la droga desde Marruecos. El pasado 31 de agosto, los agentes explotaron la operación con la interceptación de 2 embarcaciones que ocultaban 900 kilos de droga y que fueron trasladadas al muelle de Cádiz. Sus tripulantes fueron detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Estos arrestos llevaron a la detención de todos los autores que componían esta organización delictiva en municipios de Cádiz, Málaga y Portugal. El modus operandi era la ocultación de la droga en los dobles fondos de embarcaciones de recreo. Tras realizar el trayecto desde Marruecos, el barco se ocultaba en naves industriales para eludir el control de las fuerzas de seguridad. Algunos de los detenidos en la operación Carisa ya habían sido arrestados en el marco de la operación Flotador en abril del pasado año. Vamos con las noticias del Cádiz Club de Fútbol, con las vistas puestas ya en el próximo encuentro. Los chicos del club amarillo tienen mejores perspectivas después de la última victoria. En cuanto a las bajas, la recuperación de Perico, que abre una posible alternativa a Raúl Agné tras la lesión de Irán. Los jugadores del Cádiz Club de Fútbol regresaron a los entrenamientos en doble turno. Por la mañana estaba previsto que comenzara a las 10, pero tuvieron visionando secuencias del partido contra el Écija y saltaron al terreno sobre las 11:15. Raúl Agné realizó un trabajo de toque para llegar con el balón controlado a posiciones de remate. El portero Ricky Alonso y Dalmau tuvieron que pasar la revisión en la clínica Sisa y se incorporaron tarde al entrenamiento en el que faltaron los lesionados Tomás y Airán Cabrera. La nota positiva es la total recuperación del delantero malaguista Perico, que trabajó toda la sesión al mismo ritmo que sus compañeros y está a disposición del técnico para el partido del próximo domingo ante el Palo. Y estoy con bastante confianza, a pesar de haber estado estas 2 semanas sin jugar, con muchas ganas y también sabiendo de que la afición pues espera bastante de mí, ¿no? Y eso me hace tener confianza y tener ganas. El equipo entrenará mañana por la tarde en el nuevo Estadio Carranza, como es habitual todas las semanas, sobre todo cuando juega de local, para adaptarse de la mejor manera posible a las condiciones del terreno. Conocemos ahora la previsión del tiempo. Para mañana se espera en la bahía de Cádiz intervalo de nubes bajas y brumas a primeras horas de la mañana. Rota marcará los valores extremos en cuanto a las temperaturas, variando entre los 28 grados de máxima y los 20 grados de mínima. Los vientos soplarán de flojos a moderados en el litoral. Para la provincia tenderá la estabilidad, salvo algunos intervalos nubosos de nubes bajas por la mañana en el litoral y en la campiña. Las temperaturas, en cambio, oscilarán entre los 30 grados de máxima en Jerez de la Frontera y los 17 grados de mínima en Olvera. Los vientos serán de componente oeste, flojos con poniente moderado en el estrecho. En Andalucía habrá predominio de cielos parcialmente cubiertos, con intervalos nubosos por la mañana en la mitad occidental y nubosidad de evolución diurna en el tercio oriental, donde habrá probabilidad de chubascos débiles o moderados. Las temperaturas mínimas en ligero descenso y las máximas en ligero ascenso. Fluctuarán entre los 32 grados de máxima en Córdoba y en Málaga y los 14 grados de mínima en Granada. Los vientos serán de componente oeste, flojos en general, siendo moderados en el litoral mediterráneo y en el mar de Alborán. A continuación les ofrecemos las tablas de oleajes y mareas. Thank you.
El Museo de Cádiz muestra hasta el 15 de octubre en la exposición Semillas del Nuevo Marruecos, historias que representan el esfuerzo, la capacidad personal y profesional y un estilo de vida que nos da una visión de la sociedad marroquí. And so it is. El Museo de Cádiz acoge hasta el 15 de octubre la exposición Semillas del Nuevo Marruecos que organiza la Fundación Tres Culturas. 37 instantáneas y un documental hablan de las vidas de cuatro jóvenes estudiantes marroquíes que cursan su carrera universitaria en Andalucía con la intención de regresar a su país para desarrollarse allí profesionalmente. Sus historias representan el esfuerzo, la capacidad personal y profesional y un estilo de vida no distinto al de muchos ciudadanos de nuestro país, y sobre todo se presenta una sociedad marroquí con la que el público español se sentirá identificado. A través de las imágenes y los textos que componen la muestra audiovisual se presentan sus motivaciones y aspiraciones, así como la nostalgia de estar lejos de casa. Hasta aquí todo por hoy. Mañana volvemos con más noticias. Buenas noches. Can't take my eyes off you. I can't take my eyes off you. I can't take my eyes off you.